limpiar, gente. ¿Puedes creer que yo en un principio tenía miedo de enseñar todo esto hipergráfico en TikTok? ¿Y sabes cuál fue mi punto álgido de decir, me da igual? Sé que debería entrar por la noche. De experiencia me vienen muy bien. ¿Por qué? ¿En estos edificios están los nocturnos? ¿O solo hay de los normales? Si solo hay de los normales, yo me los tanqueo, ¿eh? Yo me lo tanqueo bastante easy. Mi único problema real es... Son los otros. No me sale. Es que me sale la versión de las sofás ahora. Me salen chasqueadores, tío. Los nocturnos, ¿sabes? Me hace gracia porque según el juego es como... Ven por la noche, tío. Aquí está la caja fuerte de la que hablaba ese viejo. El biomarcador debe de estar en su interior. Vale. El biomarcador es... Un segundo. Y tengo una pregunta. ¿Esas armas te dan para crearlas tú o las consigues? Porque como sean para crearlas tú, me hago una fila entera de esas armas y me la pela, ¿eh? Código de seguridad. Artículo. Carta de despedida. Código de seguridad, una nota, vale. Sí, hablo de las mantis. ¿Las mantis te dan el diseño? ¿Qué se hace más pequeño cuando le das la vuelta? El 5. Porque el cinco, un 5 al revés se parece a un 2. Pues... me tienen que dejar ir a la ciudad grande, ¿no? Imagino. En cuanto desbloquee eso, voy directamente a por las mantis, tío. Porque yo me lo quiero pasar bien.
Vale, entonces sería el 5. Un número impar quita dos letras y se convierte en par. Hostia, pero esto, claro, ¿tengo que tenerlo en cuenta en inglés o en español lo habrán traducido para que tenga sentido? Porque ¿qué número quitando dos letras se convierte en par? Es que no se me ocurre ningún número así, ¿eh? Dos. ¿Y qué dos letras le has quitado? No, es un número impar que al quitarle dos letras se convierte en par. Claro, es que no es lo mismo, ¿eh? He aquí la cuestión, gente. He aquí la cuestión. Bueno, y luego una niña va a la tienda y pide 12 huevos. Al ir a casa se le rompen todos menos 3. Así que es 5 algo 3. 7. ¿Qué dos letras le has quitado? 7. Le quitas la E y la T. Y se convierte en 7. Voy a buscarlo. Voy a buscarlo porque no se me ocurre. Vale, sería... Vamos a probar. Sería 573, ¿no? En esta teoría. Bueno, claro, podría ser 9, que al revés es 6. Porque yo he contado el 5, pero claro, ah, bueno, claro, es que con esta forma de escribirlo, yo es que el 5, de la forma que lo escribo, al revés es un 2. Chávez. Tenéis que liberarle. Vale, entonces hemos dicho 9.
Gracias, se me olvidó. 9-7. Pues sí. Pues sí era. Caramba. Parece que el viejo chiflado decía la verdad. A ver si el resto también era cierto. ¿Qué cojones está pasando? ¿He hecho una orgía con zombies? Espero que no. Aiden, ¿quieres comprar algo? No. No te pedí que lo probaras, solo que me lo trajeras. Ahora puede que esté inutilizado. ¿Cómo funciona? Ha sido genial ser así de fuerte. Ya basta. Dios sabe si podré arreglar el... Joder. Los de tu generación nunca escucháis. Ok, he recibido un mensaje que me ha hecho gracia. Igual la próxima vez que te den material médico, tienes más cuidado. Largo. ¡Ole! Que yo por ahora estoy subiendo full energía. Porque no estoy... No me están quitando la suficiente vida como para preocuparme. O sea, tener en comparativa 2 de energía más que de vida. Véase si en cuanto tenga 4, la siguiente que vaya a vida. ¿Te refieres a eso? Yo por lo pronto es que quiero llegar a 200 de resistencia, porque hay zonas que no puedo llegar si no tengo 200 de energía. Siempre tengo de todo. ¿Qué le pasa? ¿Qué necesitas? Venga.
Tío, estoy comprando todos los recursos que pillo porque recibo mucho dinero y en este tipo de juegos nunca compro cosas. Pero me estoy quedando con 1000 de pasta siempre. ¿Tú crees que estoy haciendo bien? ¿Cuánto cuesta reparar un arma? Por hacer más o menos cuentas. Yo es que cada vez que vengo aquí, a lo mejor rompo 3 armas y gano 1000 pavos. Como me acaba de pasar ahora, que no he roto ni siquiera un arma y tengo 1000 pavos. Bueno, claro, pero ¿cuántos usos tiene una épica? Espérate, que a lo mejor renta. Porque esta que es rara... Esta que es rara... Le falta durabilidad todavía... Y tengo, ¿eh? ¡400 usos! A ver... Yo creo que con 400 usos... A mí me da. ¡Ojo! A mí. Que me paso el día looteando literalmente todo. ¡Hombre! A ver, si tenemos en cuenta 150 usos. Que me está dando el cuchillo este. Y con estos 150 he ganado 1000 pavos. Hostia, tengo un montón de munición, tío. Vamos, vendo agua. Que va, yo ya tenía un montón de munición de antes.